Ella es Laura Flores. Fue ejecutada junto con sus 5 compañeros en una emboscada ocurrida el viernes 15 de junio en la Junta Auxiliar de Chachapa, en Amozoc. Una persona cercana a la víctima contactó Imagen Televisión Puebla para hablar sobre el anonimato por cuestiones de seguridad. Que ellos a lo que llegaron, o sea, ellos llegaron, ya los habían emboscado, o sea, ellos llegaron, dirían, al matadero, o sea, ellos los mandaron a morir, ellos no lo sabían. Madre soltera de 2 menores, uno de apenas 2 años de edad y otra pequeña de 12 años. De acuerdo con el presidente municipal, ella junto con sus compañeros caídos habían presentado una denuncia por irregularidades contra el comandante de la policía municipal, Javier Rojas. Ellos hicieron el comentario así como de que sabes que vamos a denunciar, porque por lo que están argumentando, el tal comandante este fue el que los mandó al puesto auxilio, pues no era auxilio. Ahí está tan claro que no era un auxilio, se fue un tiro puesto. Esta persona que contactó a Imagen Televisión Puebla considera que no hay indicios de un enfrentamiento. En un enfrentamiento, corren. O sea, es más, hasta el policía si lo quiere ver cobarde va a correr a esconderse. Si ustedes ven las fotos, enfrentamiento como volaron, que brincaron el lodo. Había lodo, señorita. Era un día lluvioso. Sí, todos tenían el tiro de gracia. Sí, o sea, todos tenían el tiro. Entonces, usted explíqueme. Que solitos se formaron. O sea, los formaron porque los fueron matando uno por uno ahí donde estaban y ahí cayeron. Que no salieran. Y le voy a decir por qué. Porque en el medio de huachicol usted sabe que todo es dinero. Sí, claro. Y arriba de ellos hay más. Con información de Cintia Coleote, Imagen Noticias Puebla. Y ese es el tema finalmente. ¿En cuántos municipios de este estado los jefes policíacos de los municipios no estarán metidos hasta el fondo? Cercana de protección a delincuentes, a huachicoleros, a ladrones de camiones de carga, a quienes saquean los trenes de carga. En fin, San Martín Texmelucan acaba de ser un ejemplo hace apenas algunas semanas, pero aquí hay una historia muy cercana en Amozoc y Tepeaca y Palmar de Bravo y Quecholac. ¿Y en cuántos municipios la policía no estará actuando sus jefes? Estoy hablando de la tropa, estoy hablando de los jefes policíacos que estarían vinculados, como aparentemente podría estar sucediendo en este caso de Amozoc, estarían vinculados en actos de protección a los grupos delincuenciales. Es un tema sobre el que se tiene que investigar a fondo, pero sobre el que como sociedad esperamos una reacción enérgica en las próximas horas.